Hi, Miss. Hi, Marvin. Hello, hello. Good evening. Gracias por unirse. Thank you so much for joining, Marvin. Creo que no tenía el link, right? No se los compartí. I didn't share that. But thank you so much, though. All right. So, perdón, ¿cómo? Repeat, please. Sure, sure. No, bueno, de hecho, solamente le voy a robar acá un par de minutitos. La sesión 1-on-1 es como para dar un poquito de feedback y también para ver si usted tiene como algún tema que quiera revisar. No es mucho tiempo, pero podemos como despejar alguna duda. Antes que nada, me gustaría mencionar que, well, Marvin, de hecho, usted es bien participativo. I like it. Siempre lo he visto, you know, colaborándole a los compañeros o helping each other, y excelente trabajo con eso. Con la asistencia, you know, también veo que tienen una asistencia súper, súper buena. Siempre hay como un par de detallitos, ¿verdad? Como que a veces el trabajo nos come el tiempo and it's kind of difficult, pero gracias por siempre regresar, you know, e intentar conectarse, right? También las notas que tiene are super, super good. Así que no tengo ninguna queja. No, excelente. La verdad es que está haciendo un excelente trabajo. And I'm pretty sure que junto con su hermano, si practica, you know, van a aprender super rápido entre los dos. Porque se ayuda uno al otro. So that's very, very nice. Ojalá. You will see. De hecho, yo escucho la mejora, you know, and I'm pretty happy about it. So, no sé si tiene como algún comentario, alguna pregunta, any topic que le está costando un poquito. Pues ahorita, como estamos en la parte más básica, ¿verdad? Uh-huh. Estamos bien en lo que cabe, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez con algunas pronunciaciones que me toca ponerlas ahí en la compu, ¿verdad? Y las tiene por ahí a la mano, por si las tiene, las podemos revisar ahorita. Ahorita la andaba buscando, que era una de las que dijimos hace como dos clases. ¿Schedule? ¿Cuál? ¿Schedule de horario? Esa era una. Es una de las que más cuesta, se confunde un poquito. Schedule. Schedule. Normalmente lo más fácil es hacer esto como... Y luego, ¿qué? 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 Ajá, y eso se pronuncia como un yol. Schedule. Schedule. Ya, ahora agréguele la S, el sonido de la S. Schedule. Yes, exactly. Schedule. Mm-hmm. So what's your schedule? Schedule. Mm-hmm. Yeah, very good. Schedule. But esa era la pronunciación, y que a veces, fíjese, teacher, que como ustedes usan como gramatical, ¿verdad? Cuando lo veo así con el Google Translate, él lo escribe como distinto, ¿verdad? Uh-huh. Es por, me imagino que es por el uso de las reglas de gramática. Lo que sucede es que a veces Google Translator le toma todo literal, ¿verdad? Si usted le pone algo, se lo va a traducir tal cual usted lo puso. Entonces, a veces no respeta como puntos mínimos de gramática. Lo más recomendable siempre es que usted se auxilie de Google Translator para palabras, no para textos, no para oraciones completas. Ajá. Si no, por ejemplo, quiero saber cómo se dice azúcar. Entonces voy y le pongo azúcar, porque él me va a traducir literal. No me va a comprender, you know, no me va a comprender la idea si no me traduce lo que yo le escribo. Lo más adecuado es que siempre lo hagamos, lo utilicemos para pronunciación o para una palabra, dos palabritas juntas, pero no para una oración completa. Pero sí, hay un par de cosas distintas, y hasta memes les han hecho porque Google Translator es muy, muy literal, pero sí ayuda, you know, auxilia bastante. Ok, so it helps. Básicamente eso era mi duda, ¿verdad? Ok, ¿y cómo se siente so far? ¿Siente que va avanzando? ¿Siente que va muy rápido? ¿O solamente le ha ayudado a refrescarse un poquito?
No, 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 sí, ayuda, ayuda, porque como le dijera, como al estar viendo los videos que están en YouTube de la plataforma, ¿verdad? Lo que veo yo que hay que hacer es que hay que volverlo a escuchar y volverlo a escuchar hasta que uno va como familiarizando las palabras, ¿verdad? De una forma más natural. Porque el problema está en que uno lo piensa y después lo dice y debería de ser como más fluido todo. Claro, poco a poco usted va a llegar al momento en el que ya no lo va a traducir. Al inicio es bien normal que usted intente traducir todo, ¿verdad? Ve algo, lo traduce tal cual. Es como bien normal, a mí es parte del proceso. Ya después de 6 meses, después de un año, se va a dar cuenta que incluso las palabras son más fáciles de decir en inglés y se le va olvidando las palabras como se dicen en español. Es parte del proceso, you know. En algún momento ya no lo va a traducir. Ya no va a decir, ah, okay, qué sujeto. Ya no va a decir, oh, you know, my name is, sino todo va a ser automático. Pero es una cuestión de mucha práctica, you know, y de repetición. But creo Okay. que hasta el momento está haciendo un excelente trabajo, and I'm pretty sure that you will make it. So, realmente me ha gustado mucho el grupo, está súper activo y uno súper motivado, y realmente espero que todos lleguen hasta el nivel 20 juntos, pues sería súper ideal. Así que, very nice, that's very, very Okay. good so far. Okay. 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 Thanks, Yeah, teacher. you're welcome. So, Marvin, no le quito más el tiempo. Gracias por sus minutos de tiempo. La verdad es que es súper importante para nosotros saber que contamos con ustedes. Creo que ya viene Brian también. Así que Sí, ahí gracias está y que pendiente. descanse. Okay, bye Ya, bye. yeah, bye bye. See ya. Bye la clase, hija, es la clase. Hola, decir. Bye. Hi, Brian. Hi, Miss. Hey, Brian. Thank you so much for joining. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No le cargaba de... Tenía problemas para el ingreso, pero ya logré.
Yeah, es que fíjese que bien raro. It's no sé, yo creo que es en general el link, porque hasta en mis teléfonos es un poco lento. De hecho, eso le iba a comentar, que de repente, a veces cuando mi internet está como lentito, me conecto con mi teléfono. But suddenly, todo se me quedó como paralizado. So, I don't know. Sí, me pasó. Si está pasando con el internet, quizás se haya caído, you know. Tendría que ser en el país completo. So, I'm like, okay. ¿Qué está pasando? What's going on? Okay. Quizá por el viento. Yo creería que es por alguna torre, right? Por las torres telefónicas, or I don't know. But, pero gracias, Brian, y gracias por unirse un par de minutos más. Of course. Normalmente estas one-on-one sessions son para clarificar alguna duda que se pueda tener, si hay algún tema que está pendiente, alguna palabra con pronunciación, you know, etc. Pero quiero aprovechar, you know, the opportunity. Y creo que hasta en su momento está haciendo un excelente trabajo. I really like que usted pregunta, you know, que no se queda con las dudas, sino que you ask questions. Lo he escuchado por ahí colaborándole a los compañeros, you know, ayudándoles con pronunciación. Así que súper, súper, a massive thank you for that. Es bien genial ver un grupo que es bien unido, you know, que se ayudan, que se apoyan. And I think that todos están haciendo like todos están poniendo su granito de arena, right? Así que, thank you so much. Lo veo súper motivado, you know, y ya traía conocimientos previos, así que siento que va, you know, like running, and I really like it, porque se ve que sí tiene las ganas y sí tiene toda la motivación de aprender súper rápido. Así que, keep on doing, you know, keep on working, keep on getting vocabulary, that I'm pretty sure que sí va a aprender súper rápido. And you will be speaking in less time, quizás en menos tiempo del que se había programado. Así que, very, very good. Es el objetivo. Yeah, no sé si tiene como algún tema que quiere que revisemos, algo que se le haya quedado, sí, algo que haya visto, and you're not sure. Creo que había algo como, cuando usábamos el keep, pero creo que lo noté. Tenía bastante duda con donde usamos el kit. Keep trap. ¿Será con la parte de simple present que está en el material? Sí, de hecho sí. ¿Se recuerda qué número de página es para revisarla? En el 23 creo que está. Ok, la página es 23. Deme un segundito, solo la busco acá para que podamos revisarlo. Sí, creo que recuerdo la sesión anterior que decía keep record o algo así. Déjeme ver. Déjeme abrir el material por acá. Let me just open it up. Ok, there we go. ¿Qué pasó? Deme un segundito que por... Yo creo que por el internet no me está grabando. Sorry. Ok. Sí, no sé qué le pasó. De repente dejó de grabar, you know. No sé ni en qué momento dejó de grabar. Y eso no puede pasar. Ok. Vale, le comparto mi pantalla. Sí, tiene toda la razón. De hecho, no vimos así como bien específicamente la parte gramatical de terceras personas, pero sí, hay una regla precisamente con todos los verbos que terminan con esas terminaciones de sonido. Ok. Por ejemplo, está miss, ok. Está watch. Está wash, all right, de lavar. Está... Let me think. Match, okay. De ordenar, de aparear, right? Kiss, exactly. You have kiss. You have, let me think.
Box o como de caja. Box. Yeah, boxing. Yeah, that's also one. Boxing. And so, siempre que tenemos una palabra que termina con un sonido de S y que ya el sonido es así, right? Lo que hacemos es que vamos a agregarle no solo ese. Imagine si solo le agrego ese. Miss. That's amazing. No, okay. Como que no. Ajá, no. So, le agregamos ese, right? Missed, misses. Okay. Watch, watches. Wash, washes. Match, matches. Kiss, kisses. And box, boxes. Entonces, esta sí es como un dato bien importante con estos sonidos. Siempre vamos a cambiarlo por ES. De la misma forma sucede cuando usamos este, cuando tenemos una vocal acá, right? Cuando tenemos O. For example, this is go, le agregamos ES. So this becomes in goes. Goes. Mm-hmm. That is right. Goes. Yeah. Eso es cuando nos referimos a terceras personas, ¿verdad? Correcto. Do, lo mismo. Does. Goes. So, does. Entonces, no solamente es con esas terminaciones, sino que con la O también aplica. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that will be it. Okay, perfecto. Yes, Brian, unfortunately, el tiempo, you know, corre no, like a no, lot. I'm really sorry about it, pero le agradezco enormemente que se haya conectado, you know, and that you're here. No, gracias a usted por el apoyo también. You're welcome. So, si tiene otra duda, no duden en escribirme y con gusto, you know, le respondo. Bueno, gracias. Un poquito tarde, pero respondo. No, just kidding. No. I will definitely. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Yes. Daisy, hello. Hola. How are you? I'm fine. Nice, that is good. Good to hear. All right, Daisy. So, pretty much el día de ahora estamos revisando algunas. La one-on-one session es para compartir, you know, si tenemos como alguna pregunta, alguna duda, podemos clarificarla, podemos revisar. And, y pues quiero aprovechar la oportunidad también que tenemos la primera sesión one-on-one para revisar un par de datos generales. Lo primero, Daisy, es que considero que está haciendo un excelente trabajo, you know. I really like that siempre participa, es bien participativa, está súper pendiente. Les ayuda a los compañeros. A veces he escuchado por ahí que cuando alguien tiene dificultad, you come into rescue. Y, you know, aporta también, you know, su opinión and, o les ayuda a veces con algunas correcciones. Así que excelente trabajo. You're doing very nice. Y la siento súper motivada de participar. Así que participemos siempre, you know, no duden en hacer preguntas. So that's very nice that you ask a lot of questions. Porque de eso se trata, you know, de si no sabemos algo, pues preguntamos y acá estamos para ayudar, right? Así que you're doing super good. Quizás solamente la parte de speaking, intentemos practicar más, try to practice more and more and more, para que siempre tengamos más vocabulario, right? So, but as I said, very good job. That's very, very nice. Okay. Now, me gustaría escucharle, ¿cómo se siente? How do you feel? ¿Siente que va avanzando? ¿Hay algún tema que le esté costando? ¿Cómo siente el horario? I don't know, I would like to listen to your opinion. Pues la verdad, la semana que comenzamos no estaba yendo a trabajar. Y sí, okay. Sentía bien, ¿verdad? Porque amanecía dormida. Okay. Ahora ya se siente. Ah, ok. ¿Esta semana ya empezó a trabajar? Sí. Ok. Se siente cansancio. Sí, eso. Y este... Que veo que nos hemos quedado... Menos, comenzamos 20 y ya estamos como 14. No, de hecho está el mismo número. Algunos compañeros no pudieron seguir por cuestiones administrativas, you know, por requerimientos, pero ya están programados para el siguiente módulo. El resto, sí, todos están acá. Everybody's here. Así que el grupo está, de hecho, bastante, bastante fuerte, you know, ha comenzado súper, súper bien. Y espero que el mismo número llegue para nivel 20. I'm like, you know, super positive que él mismo se va a mantener en este horario y se va a mantener así de positivo, así de motivado como está hasta el número 20. Así que, y aquí you know. No se va a renovar el formulario para el
segundo nivel. Si no me equivoco, el día de ahora ya comenzaron a enviarles los correos. Si no los recibió ahora, probablemente entre mañana y el viernes usted lo estaría recibiendo, porque la inscripción es por módulo, ¿verdad? Usted aprueba el módulo, rellena la solicitud antes de terminarlo y se inscribe en el próximo. No, no es como una autoinscripción, sino que se va a hacer módulo por módulo. Sí, sí lo recibí y esa era la duda. ¿Verdad? Ah, perfecto. Si no me equivoco. Volver a hacer trámite. Sí, correcto. Si no me equivoco, tienen hasta el 10 de febrero, I think. Creo que por ahí decía la fecha en el formulario. ¿Por módulo nos van a dar un certificado o algo? Sí, le comento. Para aprobar el módulo necesitamos el 100% de asistencia, al igual que el 80% de la nota de plataforma. Al cumplir con esos dos requisitos, el certificado es, de hecho, enviado y proporcionado directamente por INSAFORT. Así que por módulo se les va a brindar, pero no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Sino que INSAFORT da el aval para que diga, sí, Daisy Lorena pasó este módulo successfully, you know, y le dan el certificado. Pero eso es al culminarlo. Estaba viendo en la plataforma que donde dijo usted que iba a estar el 80%, que íbamos a llegar al final. Después estoy viendo de que cada tarea de las preguntas vale como un punto o dos. Así es. Sí y no. Lo que sucede es lo siguiente. La plataforma está seccionada. Hay tareas que les aparece como el puntaje 2.5, 2.0, etc. Pero hay actividades que valen más. Por ejemplo, déjeme ver si le puedo compartir. Dentro de la plataforma, usted tiene una actividad y tiene algo que se llama midterm. No sé si ya lo vio. Sí. Vale. Ok. Todas las actividades valen, digamos que menos que el midterm. Ok. La actividad que vale más es el examen. Hay dos exámenes. Uno es a mediados, que sería esta semana, y otro es el examen final, que lo vamos a tener hasta la última semana. Esos, digamos que valen un poquito más que el resto de tareas. Todos son sumativos, pero no le podría confirmar ahorita cuál es el puntaje individual o cuánto aporta a la nota final. Pero sí, ahí le va diciendo como dos puntos, un punto, etc. Porque sí son 20. Llevaba hasta la unidad, bueno, la que vamos, ¿verdad? La 8. Uh-huh. Y el porcentaje final sigue siendo 12. Solo sube un punto. Sí, por el momento va a ver que tal vez sube como un poquito. Cuando usted comience a hacer los ejercicios de midterm, que ya lo vamos a hacer entre jueves y viernes, ¿verdad? Ya va a ver que la plataforma inmediatamente es como, sube toda. Porque vale más. Eso vale como alrededor del 20%. Solo esas actividades. No recuerdo si 20 o 40, but it's like a lot. En la plataforma creo que lo especifica. So you can like take a look at it e intente avanzar, right? Tan pronto como pueda. No sé, Daisy, si tiene como algún tema que le esté costando, algo que esté como pendiente para que podamos revisar en este par de minutitos. La regla del IES. Ok, perfecto. So, revisamos lo de ese color. Check here. Normalmente hay como solo tres cambios, right? No son muchos. Lo más importante serían estos. Los verbos que son parecidos a... déjame buscar otro. Cry, okay. We have cry. We have kiss. Okay, we have go. And we have dance. And we have clean. Okay. So, los cambios más grandes suceden acá. Todos los verbos que son parecidos a pray, es decir, que tienen una vocal antes de la Y, solo se les agrega S. Pero si este verbo, si usted se fija, se parece bastante. La diferencia es que esta es una consonante, right? No es una vocal.
cuando esto pase, voy a cambiarlo. Voy a cambiar la Y. Consonante antes, cambio el verbo. Si hay una vocal, no lo cambio. Entonces vengo y le agrego I, E, S. ¿Ok? Y eso sería todo. Tengo otro verbo bastante parecido, donde hay una consonante acá. Entonces hago lo mismo, le quito la Y y le pongo I, E, S. Y eso sería todo. Estos se parecen, todos terminan con Y. La diferencia es que acá antes había una vocal y acá antes había una consonante que sería esta, la letra D. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok, perfecto. Doble S. Ok. Este verbo dice kiss. Sería como bien raro, right? Que usted diga kiss, kiss. No tendría como mucho sentido. Entonces le agregamos kisses. Le agregamos ES. Siempre que usted vea SS, le va a agregar ES. Por ejemplo, miss, de extrañar. Oh, te extraño. I miss you. Cuando usted dice, oh, ella extraña a su gatito, ella extraña a su amigo. She miss, entonces, again, ES. She misses. Y eso sería todo. That's it. All right. Si tiene, por ejemplo, watch, es otra de los verbos que le vamos a agregar ES. Porque, again, es como watch. No tiene sentido si yo digo watch. You know, hace más difícil de decirlo. Sí. Entonces, oh, I got this. I got, uy, what happened? I got, en un segundo, que se movió algo. Okay. So, I got this. I got watch. Okay. Y le agrego es watches. She watches TV. Right, go. Eso no lo mencioné, pero ya lo vamos a ver. Okay. Cuando usted vea un verbo con go, siempre vamos a agregarle es cuando es tercera persona. Goes. Si es do, de hacer, yo hago, I do the homework. Si digo ella hace, she does. Entonces, por eso es que le agregamos es. Porque y ahí no persona. Sería auxiliar, sino que sería verbo. Correcto, bien importante, exacto. Ya no sería auxiliar, sino sería el verbo. Dance, bueno, pues le agrego la S, dances, and clean, solamente la S. Los cambios más grandes están acá. Cuando hay una consonante antes de la Y y cuando termina en un sonido de estos, que es como ch. Watch, watches. Miss, misses. Kiss, kisses. Yes. ¿Un poquito más claro? ¿A little bit clearer? Sí. Excelente. Well, Lorena, agradecerle enormemente. Yo sé que es pesado después de estar trabajando, you know, y unirse, pero estoy más que segura que va a alcanzar el propósito este año, you know. Y le comentaba a Brian antes, el grupo está tan genial que estoy segura que en 6 meses ustedes están hablando súper, súper nice. Así que, you know, el esfuerzo va a valer la pena, así que let's go, let's do it. Siempre sigamos trabajando en nuestro vocabulario and you will be super, super good. Okay. Así gracias. Que, gracias, Miss. Descanse, have a good night. I'll gracias. See you tomorrow. Yeah. Hey, Danny, good evening. Hi, teacher. How are you? How is your day going? I'm fine, teacher. Very relaxed. Okay. Qué genial. I'm happy to hear that. Okay. So, Danny, thank you so much. Gracias por unirse. Yo sé que, you know, es como un poco tarde, right? But thank you so much for that. Pretty much el one-on-one session es como la oportunidad para que revisemos si hay algún tema pendiente, para que revisemos si hay como algún comentario, necesita ayuda adicional con algo. So this is like our time to do it. Y quiero aprovechar principalmente porque considero que eso es bien importante mencionarlo, que estaba revisando como los números de cada uno. Y pues nada, gracias por su asistencia, you know, perfect, super, super good. Siempre lo veo conectado, like on time, con las tareas, me ha salido super bien en las tareas. Veo su entusiasmo de aprender, you know, su motivación. Siempre está super participativo, comentándonos, ayudándonos con vocabulario, colaborándole también a los compañeros que tienen dificultades. Así que, thank you for that. Está haciendo un trabajo super good para ser nivel 1.
habla bastante, you talk a lot, you know, y no le da pena. Entonces, esos son como puntos fundamentales que marcan y que hacen que sea exitoso, you know, el aprendizaje. Así que sigue así, continue that way, get more vocabulary every single day, y ya va a ver que en un tiempo bien corto va a estar hablando súper fluidamente. Así que súper, súper. Con Giovanni lo que estamos haciendo ahí en la oficina, como somos pareja, lo que estamos haciendo es que... Sí, trabajando con Giovanni. I didn't know. Sí, pareja, sí, de que solo los dos estamos en una oficina. Ajá. Y ahí pasamos todo el día. Entonces, lo que estamos haciendo es que todo lo que nos rodea lo estamos buscando en inglés. Y qué nosotros genial. Solo nos hablamos en inglés. Pero qué genial. Ajá. I like it. Porque todos, los dos están como en la misma sintonía, digamos, right? En el sí. mismo ambiente. Yes, yes, teacher. Ajá. Y como ambos son contadores, tienen cosas en común, como el vocabulario de contability and everything. ¡Qué genial! Bookkeeper. Yeah, exactly, exactly. ¡Qué genial! I like it. Esa es una idea súper, súper good. Me alegro mucho que están trabajando los dos y que pues que se ayude, you know? No se den copia, of course. Pero sí que es el que se no está copiando. No. Don't cheat, all right. Me gustaría escucharlo, si tiene como any comment, cómo se ha sentido con este programa. Yo sé que es diferente, no se tiene como el contacto, digamos, físico, el acercamiento físico, que normalmente es necesario en una clase de inglés, pero de alguna forma hemos intentado solventar. So, how do you feel? ¿Siente que va mejorando? ¿Cómo siente el horario? I mean, anything. I would like to listen to you. Very good. Me gusta mucho. Así, nunca había estado en una clase directa que me enseñen así inglés, ¿no? Que solo los módulos que dan en la universidad. Okay. Y las clases de bachillerato y noveno. Pero de allí no había estado en una clase así, entonces por eso me interesa más y siento de que es que como lo que pasa es que usted habla también así español, inglés, entonces ahí es como que bien, se siente bien, como que uno se anima más a hablar, va más rápido. Nice, I'm glad to hear that. No, y de hecho yo escucho a la mayoría que siempre participa, you know, and that's super good, porque de eso se trata, no que yo hable, sino que sean ustedes quienes hablen, quienes mejoren, quienes participen. Así que good. ¿Hay algún tema que se le haya quedado como por ahí la duda, o que no haya comprendido completamente que quiera revisar? No, ahí sí, digamos, yo cuando estoy en los temas, entiendo bien original, entonces solo necesito, digamos, más práctica de lo mismo para que no se me olvide qué es lo que me ha pasado en, digamos, en todo este tiempo que he recibido inglés. Como no lo llevo continuo, nunca he llegado así a aprender a hablarlo. Entonces, esta es como la oportunidad, ¿verdad? Que ya que está acá, dígame. Y por eso le pregunto yo a veces cómo se pronuncia, porque yo eso es lo que quizá como más me interesa, ¿va? Digo yo, que me digan cómo se debe de decir cada palabra. Uh-huh. Eso quizás es en lo que yo más me enfoco, en cómo pronunciarla. Ok, gotcha. Sí, la parte de, intentamos manejar todo, ¿verdad? La parte de speaking, al igual que grammar, y todo llevarlo de la mano. Sí, quizás podríamos practicar un poquito la parte de pronunciation. Déjeme ver, let me see. Podemos hacer lo siguiente, les puedo compartir un par de ejercicios dentro de la plataforma para que ustedes se graben, para que usted escuche la palabra, you know, you listen to that, y usted lo reproduzca, right? So, creo que podría... ¿Qué es la tarea que nos ha dejado? Una de las tareas, de hecho, es que ustedes se graben, ajá, pero sin referencia, solo es como... ¿verdad? Leerlo, and that's it. Hablar de la persona favorita, and that's it. Pero creo que funcionaría eso, que escuchen y luego que lo repitan, que lo intenten reproducir de la misma forma. We can do that. Gracias por la sugerencia. De hecho, I will try to include it dentro de las tareas que tenemos, porque sí, listening es bien importante, y el listening me da la pronunciación. Mm-hmm.
pero hasta el momento yo creo que está haciendo un like super, super good job. Su vocabulario es bastante rico, you know, tiene bastante vocabulario, de hecho. Tal vez la parte de pronunciación, porque como usted lo dice, no está acostumbrado. Quizás las clases no eran así de hablar. Nunca nadie se había detenido como a que yo le dijera, ay, ¿cómo se dice tit? Y que le digan tit, tit y tit. O sea, hasta que uno, la diga bien para que cuando uno la pronuncie, sí le entiendan a uno que eso quiere decir, mamá. I know, and that's important, you know. El grupo está bastante grande y a veces es difícil, ir uno por uno, pero en la medida, al menos para tener una idea, usted escucha a alguien más y es como, yo también dije lo mismo, you know, ya no le voy a decir así. Entonces, it helps a lot, I think, it really helps a lot. All right. So, con el verbo to be estamos bien, con el simple present, con preguntas, are we okay? Are we good so far? Sí, solo más práctica, más tarea, más así, o sea, estar repitiendo para que no se le olvide a uno. Sure. Tenemos pendiente esa palabra, ti. Así que le voy a dejar primero ya la tarea personal, okay? This is your homework, all right, for tomorrow. Es bien importante el sonido porque no lo tenemos. We don't have it. A mí, mi apellido es Sarceño y yo lo digo como una S. Pero en realidad mi apellido es Zarceño, ¿ya? Entonces, es importante que digamos los sonidos que no tenemos. So, intente mañana, you know, o en un ratito, en un minuto que tenga, you know, libre. Póngase enfrente del espejo y haga el sonido de... Solo es como entre la lengua, diente, you know. Solo... Y luego hace el sonido. Thank you. Thank you. Le voy a escribir acá un par de palabras que me pronuncie. Permítame, le escribo en el chat para que le queden ya guardaditas las palabras y pueda practicarlas. No necesita una hora para esto. Con 2 minutos, 3 minutos o cada ratito que las practique, you're good. Okay. So una es think. La otra es thousand. Thousand. Ok. La otra thousand, es pensar. Thousand. Think. Think. Thinking. La otra es teeth. 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 Tooth. 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 Okay, tooth. Let me see. Throw. 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 ¿Eso qué significa? Throw. Tirar, como tirar algo. Voy a tirarte eso. Ajá, tirar. Throw. Déjeme ver si hay. Lo que preguntó el compañero, tirar el... Pencil. Que iba a tirar el lápiz, dijo, so throw. That's the word. That. No, eso es una TH. Think, thoughtful. No, creo que con esas está súper bien. Vale, se la voy a pronunciar para que le quede ya como referencia, right? Y sea un poco más fácil. La TH, por lo general acá, va a ser un... Ese es el sonido, como aire. Ok, la primera es think. Think. Ok, think. Yes, exactly. ¿Otra vez? Think. Think. Ya me lo había dicho bien. Ok, think. Otra vez. Think. 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 Pero think. Es que escucho una T. Eso es como think. La T no tiene que existir. ¿No? La T no se escucha, es think. Think. Exactly. Think. ¿Otra vez? Think. Think. Okay. Ajá, exactly. Sin llegar a la think. S. No es una think. Es una think. 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 Pero muchísimo mejor. That's much better. Think. Pero la T no se escucha. Ok. El siguiente. Thousand. Thousand. Siempre la T desaparece. La T palabra. No se escucha. Thousand. Thousand. Yes, exactly. Thank you. Yeah, like when you say, gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thousand. Thank you. Thank you. Thousand. Thousand. La otra es thousand. Think. Think. La T no se escucha. Think.
Think. Think. Pero estoy escuchando una S. Think. 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 Ahora es una D. Okay. Es como. Think. 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 Haga primero el sonido de. Ahora, think. Think. Okay. Think. Much better. Uh-huh. Much better. Muchísimo mejor. Ok, ok. La siguiente think. Es. Teeth. Ahora el sonido está al final. Teeth. 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 Pero sin la. Sin teeth. La T. Elimina la T. Teeth. 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 Pero quítale la T. Teeth. Que es sin la teeth. Sin la teeth. T. Ok, one more time, one more time. T. T. Haga el sonido largo, t. Solo T. 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 Ok, ahora. Teeth. Teeth. Ok. T. Haga esto, haga t. Esto. Haga esto. Un momento. ¿Sí? Ok. Lo que va a hacer es esto. Teeth. Y cambia la posición de la boca. Teeth. Teeth. Ahora saca la lengua. No se la voy a morder. Teeth. 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 Ok. Pero me pronuncia la T al final. Teeth. 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 Ok, hagamos algo. Cierra un poco más los labios. Teeth. 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 Y la lengua. Teeth. Teeth. Ok, ok, ok. Much better, much better. And ayuda más. Let me take a look here. Ok, tooth. ¿Cómo? Sure. Tooth. Es el mismo sonido. Tooth. 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 Sin la T. Tooth. Tooth. Ok, exactly. Todas tienen en común eliminar la T, ticho. Es que la TH suena como una Z. Entonces, por eso es que la T no suena. Uh-huh. Y la última que es throw. Throw. Sí, la T. Throw. 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 Yeah. Okay. Throw. So, those are the words. Throw. Yeah, those are the words. Entonces, practíquelas. Practice the words. Sí, sí, sí. Lo si voy a practicar. Tres minutitos, escúchalo en YouTube, right? Escuche, ponga la palabra que va a practicar. Escúchala, escúchala, escúchala. Y luego le empieza a repetir de tal forma que diga el mismo sonido exactamente así. Mm-hmm. But you got it. Muchísimo mejor. Very nice good. Improvement. Dance okay. Teacher. You're dance welcome. Teacher. Dani, mil gracias. Disculpe que ya le robé un par de minutitos. No, no hay problema. No, yo se lo robé. Yo se lo robé a usted. No, no worries. Yo ya voy hasta las 11. Okay, but thank you. Thank you for your time. So, sigamos practicando, keep on practicing, y nos vemos mañana. I'll be seeing you tomorrow. Okay. So, have see a you good tomorrow, night. Teacher. Very good. Good night, teacher. Bye-bye. See ya. Goodbye, teacher.